Canto evocativo de Dios. Oh Dios Padre que das vida a todos los seres vivientes, bendíceme con tu espíritu. Yo vivo no con mi propia fuerza, sino por la vida de Dios Padre presente en todo el universo. Mis obras no soy yo quien las realiza, sino la fuerza de Dios Padre presente en todo el universo. Oh Dios que te manifestaste a través de ese hecho en no Oye para indicar el camino del cielo y de la tierra, protégeme. Sutra para la cura espiritual. Un día el ángel vuelve a Seichonoye y recita: Proseguid sin temor el curso de la vida. La infelicidad jamás se aproxima a quien no le teme a nada. Infelicidades y desgracias no son creaciones de Dios. Frente a quien sigue sin temor el curso de la vida, la infelicidad huye, cabizbaja y la enfermedad se muestra resignada, des desapareciendo y volviendo a la nada. No se cuenta que hace muchos años, cuando el bonzo tacuán Entró en la jaula del tigre y lo enfrentó sin temor. Este se volvió manso como un gato. Si concienciarais la verdad de que el hombre es hijo de Dios y sin temor, encaráis un tigre, éste se amansará, y si encaráis un oso, él huirá. Análogamente, si enfrentarais, si enfrentarais la enfermedad o la infelicidad, convencido de la verdad, de que el hombre es hijo de Dios, la enfermedad desaparecerá y la infelicidad cesará. No temáis a la enfermedad, no temáis a la infelicidad. No habiendo temor en la mente, no habrá úlcera ni inflamación. Si destruís todas las ilusiones de la mente, desaparecerán como un sueño todas las infelicidades y enfermedades. Dios jamás creó la tuberculosis, disentería, resfriados, tumores, ni cualquier otra enfermedad. La enfermedad es sólo la proyección de ideas concebidas por el hombre en su mente en ilusión. Debéis concienciar la imagen verdadera del hombre, hijo de Dios, omnipotente, y eliminar la ilusión mental. Cuando se elimina la ilusión, desaparece el temor. Como consecuencia, desaparecen tumores, úlceras e inflamaciones y se recupera la salud. Las inflamaciones y las úlceras son meras manifestaciones de temor. No habiendo temor, aunque el cuerpo sea herido, no ocurre inflamación. La parte lesionada no se ulcera. Rápidamente nacen nuevas células y se forman nuevos tejidos. Las leyes físicas que regulan la materia inorgánica son diferentes de las leyes de la vida, que regulan a los organismos vivos. Por más que se combinen elementos inorgánicos en el interior de un, una probeta, jamás se originará un organismo vivo. Para que las sustancias nutritivas sin vida se constituyan como parte viva del cuerpo humano, es imprescindible que se sometan al dominio de la vida. Los elementos materiales que se agregan o se separan, según las leyes físico-químicas, cuando están subordinadas a la vida, se unen o se separan de acuerdo a otra ley. La vida se vale inclusive de las leyes de la materia, pero las sobrepasa y ejerce dominio sobre la materia. Aunque utilice las leyes de la materia, la vida no está sujeta a ellas, al contrario, las trasciende y forma el cuerpo según su voluntad. Por lo tanto, si se trata de un organismo vivo, las leyes de la materia se subordinan a las leyes de la vida. Por ejemplo, si un alimento carece de vitaminas, la vida consigue por sí misma producir vitaminas. O si aparece una lesión en los pulmones, la vida consigue por sí misma formar nuevo tejido pulmonar. Cuando erais un óvulo en el vientre de vuestra madre, no teníais ni pulmones, ni corazón, ni estómago. Aunque el óvulo sea totalmente desprovisto de órganos, cuando la vida se aloja en él, ésta crea a partir de la nada los pulmones, el corazón, el estómago y los demás órganos. La enfermedad no es una fiera que amenaza a la vida ni es fuerza real que disputa con la vida el trono de la existencia. ¿Qué es la enfermedad? Es sinónimo de nada. Es una existencia falsa que aparece cuando la vida no manifiesta su propia fuerza por falta de concienciamiento. Cuando la luz deja de manifestarse y de imponerse, parece que existiera la tiniebla. Cuando la vida deja de manifestarse y de imponerse, parece que existiera la enfermedad, que solo es una tiniebla. Enfermedad y tiniebla son igualmente falsas existencias. Pensad sobre este registro de la muerte de un condenado a la pena capital, a quien después de sentenciar muerte por pérdida de sangre. Le vendaron los ojos e hicieron que gotas de agua tibia se deslizaran por su cuello. Por causa del temor, el condenado murió. Incontables son los enfermos que han muerto a consecuencia de la conmoción provocada por el temor. El número de víctimas fatales del temor a las hemorragias provenientes de los pulmones, del estómago o del útero es mayor que el número de personas muertas en las guerras. No le temáis a ninguna hemorragia. La vida es superior a la sangre. Inmediatamente después de la hemorragia, la vida, mediante su poder curativo natural, restaura los vasos de la región hemorrágica y produce la sangre nueva, con la cual nutre al organismo en poco tiempo. Si no teme, el hombre no muere de hemorragia. Tampoco temáis a la fiebre, pues no es más que un simple reflejo de ira, temor o impaciencia. Si apartáis de la mente la ira, el temor y la impaciencia, y recuperáis la paz, la fiebre cederá naturalmente. El secreto para serenar la mente está en agradecer a todo, con un sincero muchas gracias. Al agradecer a todos los hechos, personas, cosas y síntomas, la paz volverá a vuestra mente. La mente en paz sintoniza con las vibraciones curativas de Dios. Estando la mente pacífica, se manifiestan las vibraciones curativas de Dios en forma de salud. Mantened la mente tranquila. Tomad conciencia de que la salud ya está en vuestro interior. Prosigue explicando el ángel. Si el cuerpo fuese pura materia, no debería enfermar al contacto con el aire frío. Una roca, por ser pura materia, no contrae gripe. Una estatua, por ser pura materia, no contrae neumonía. Si la roca y la estatua no contraen gripe ni neumonía, es porque son pura materia. El catarro o la tos que se contrae al entrar en contacto con el aire frío son ajenas a la ley física. Según la cual se congela o se daña la materia inorgánica expuesta al frío. Tales síntomas ocurren únicamente según la ley de la mente. En la simple materia no aparece ningún síntoma de enfermedad. Los síntomas son las proyecciones del temor alojado en la mente en ilusión. Abandonad pues el temor y alabad el misterioso poder curativo de la vida. No existiendo mente en ilusión, no existe enfermedad ni síntoma. La enfermedad es sólo la expresión de la mente. En ilusión. Aunque se llene de piedrecillas un estómago ya desvinculado de la mente que lo gobernaba, no ocurre enfermedad gástrica. Pero, colocando piedrecillas en un estómago vivo, ciertamente ocurrirá un violento disturbio gastrointestinal. Los disturbios en el organismo no son más que reflejos del temor alojado en la mente equivocada. Apartad el temor y vuestra enfermedad comenzará a desaparecer. No existiendo temor, no existen inflamaciones, úlceras ni tumores. La corrosión provocada por el ácido sulfúrico en un cuerpo inorgánico es diferente a la úlcera que se verifica en un organismo vivo. Aunque un ácido provoque lesión en la mucosa del estómago, pronto nacen nuevas células para restaurar la parte lesionada. Así es el organismo vivo. La terapéutica materialista ve apenas el efecto y solo combate ese efecto. La causa de la enfermedad está en la mente, sobre todo en la mente en ilusión. No os apeguéis a la ilusión. Apartad la ilusión y contemplad la imagen verdadera de vuestra vida, que es la propia vida de Dios. La circulación sanguínea se altera también según la mente. No temáis a la taquicardia ni a la bradicardia. Hasta el pudor hace que la sangre suba al rostro y el susto acelere el latido cardíaco. Calmando la mente, el pulso se normaliza. El medio para curar las enfermedades consiste en armonizar la mente. La enfermedad causada por la desarmonía mental llamada odio se cura cuando se sustituye el odio por el amor. La enfermedad causada por la desarmonía mental llamada insatisfacción se cura cuando se sustituye la insatisfacción por el sentimiento de gratitud. La enfermedad generada por el dolor mental llamado tristeza se cura cuando se sustituye la tristeza por la alegría. Si siempre amáis, agradecéis y con alegría os dedicáis a las tareas altruistas, Ninguna enfermedad podrá afectaros y si estáis enfermos la cura será rápida toda enfermedad es sombra de la mente aquel que deseando curarse piensa constantemente en su enfermedad y permanece en cama con la mente afligida agrava aún más su enfermedad imaginando la enfermedad ella se concreta desear la cura de la enfermedad y quedarse acostado en la cama con el pensamiento fijo en la enfermedad es solo es lo mismo que desear el calor Sosteniendo hielo en las manos. Principalmente si estáis enfermos, debéis soltar a la, de la mente la enfermedad y también amar y agradecer incondicionalmente. Amad a la patria, amad a las personas, amad a los familiares, agradeced a todas las cosas, a todos los hechos y a todas las personas. Agradeced principalmente a vuestros padres, haced siempre algo con alegría en beneficio del prójimo. El amor y la gratitud son los sentimientos que mejor captan las vibraciones curativas de la vida. Alegraos ahora por el hecho de estar vivos. Regocijaos por el ahora que vivís. La alegría curará vuestra enfermedad. Si recibís un telegrama comunicando por equivocación la muerte de vuestra madre, vuestra mente se pondrá triste. Al ponerse triste la mente, el cuerpo se debilitará y el rostro empalidecerá. Si llega a continuación otro telegrama aclarando que la noticia anterior era falsa, vuestra tristeza desaparecerá, vuestro organismo se normalizará y el color volverá al rostro. Cualquier enfermedad en el cuerpo que es proyección de la mente es como la palidez facial causada por el telegrama falso. Comprendiendo que la enfermedad no es existencia real, la mente recupera y la enfermedad desaparece. El ángel continúa predicando, porque Dios es bien y porque todo es extensión de Dios, la armonía está presente en todos los lugares. Aunque la desarmonía parezca existir, no es existencia verdadera. Sin embargo, cuando se imagina la desarmonía y en ella se fija la mente, la desarmonía se manifiesta como proyección de la mente. Temiendo el contagio de una enfermedad, ésta se manifestará como proyección del temor. Si a una persona sensible se le dice que hay una oruga en su cuello, surgirá una irritación en su piel. Aunque no haya ninguna oruga al decirle que no hay ninguna oruga, la irritación pronto desaparecerá. Las inflamaciones de los órganos internos no difieren de la irritación causada por la oruga imaginaria. Creyendo que hay microbios patógenos en un determinado órgano, en él surgirá inflamación, aunque no haya ningún microbio. Creyendo que en él no hay microbios, pronto desaparecerá la inflamación surgiendo una condición inadecuada para la sobrevivencia de microbios patógenos. Por lo tanto, incluso a un enfermo con molestias de origen microbiano, no debéis decirle que está con microbios. Si le decís al enfermo que los microbios no existen, él se tranquilizará por el poder de la palabra. La tranquilidad traerá equilibrio mental. El equilibrio, el equilibrio mental ex extinguirá la inflamación, y en un cuerpo sin inflamación será difícil que permanezcan microbios patógenos. Por eso un enfermo decidle, sois espíritu y no materia. En el espíritu es imposible que parasiten microbios. Espíritu es Dios y es imposible que Dios se enferme. El espíritu no es gobernado por leyes de la materia. El trabajo excesivo causa fatiga, desgaste o enfermedad. Solo quienes se someten a las leyes de la materia. Como sois espíritu, no sois gobernados por leyes de la materia. Si por exceso de trabajo os agotáis, ¿Os cansáis u os enfermáis? Esto es solo la materialización de la creencia de que el hombre es un cúmulo de energía física que se agota con el exceso de trabajo. Cambiando esta creencia, desaparece la fatiga y aparece la imagen verdadera de la vida, que es saludable. Por naturaleza la vida es dinámica y no estática. Por eso el hombre no se cansa ni se enferma cuando está en actividad según la naturaleza de la vida. La vida cuanto más trabaja, más se manifiesta su saludable imagen verdadera. El hombre, por ser de naturaleza espiritual, es gobernado solo por las leyes del espíritu. Entre las leyes del espíritu no existe la ley de la fatiga ni la ley de la enfermedad, existen solo las leyes de la salud. Por lo tanto, cualquiera sea el síntoma que se manifieste en el cuerpo, afirmad categóricamente que la enfermedad no existe, que no es más que una proyección de la mente. Aunque la fatiga y la enfermedad se manifiesten a los cinco sentidos, ellas no son la imagen verdadera de la vida del hombre. Frente a la imagen verdadera de la vida, la enfermedad es sólo una pesadilla momentánea. Quien desea recuperar la salud debe comprender que el hombre es hijo de Dios y que la enfermedad no existe. Curar la enfermedad es solo manifestar el hombre Dios, el ser originalmente perfecto. Avanzad más allá de la convicción hombre hijo de Dios y alcanzad la convicción hombre hijo de Dios. Para el hombre Dios no existe enfermedad. En el hombre Dios, Actúa únicamente la ley de Dios, porque Dios es amor, la ley del castigo no os puede afectar, porque Dios es vida, la ley de la muerte no os puede alcanzar, porque Dios es sabiduría y la sabiduría única ubica a todos los seres del universo en su respectivo lugar, en el hombre Dios no puede existir ningún tipo de desarmonía. No existiendo desarmonía, no existe enfermedad. Como sois hombre Dios, no temáis a la enfermedad. La enfermedad es solo la materialización del temor. Cuando desaparece el temor, desaparece también la enfermedad. ¿Cuál será la ilusión mental de esa enfermedad? No tratéis de identificar así la ilusión. Siendo la ilusión originalmente inexistente, la sombra de la ilusión tampoco existe. ¿Consecuencia de qué pecado será esta enfermedad? No tratéis de identificar así el tipo de pecado. Siendo el pecado originalmente inexistente, tampoco existe el tipo de, de pecado. No debéis investigar lo que no existe. La imagen verdadera de la vida es Dios, es el ser eterno, es el ser diamantino, es el ser indestructible, es el ser iluminado, originalmente armónico y perfecto. ¿Dónde está la ilusión? ¿Dónde está el pecado? ¿Dónde está la impureza? Gracias. Comprendí muchas verdades. Quien se expresa así identificando pecados e ilusiones se aparta de la iluminación espiritual en lugar de alcanzarla. Eso es lo mismo que acercarse a la tiniebla olvidándose de la luz. Pecado, ilusión y enfermedad son solo sueños momentáneos, por lo tanto nada. La ley de la causalidad es también un sueño efímero. El ser absolutamente inmaculado, perfecto y armónico que trasciende la causalidad y que está por encima de los sufrimientos kármicos, esa es la imagen verdadera de la vida. No os desorientéis ante el pecado, no os desorientéis ante la ilusión. No os desorientéis ante la enfermedad. Saltad hacia el cielo sobrepasando el límite de las posibilidades. Más que eso, debéis pasear en el cielo. El hombre Dios que pasea en el cielo es la imagen verdadera de la vida. Fuera de la imagen verdadera no existe vuestro yo verdadero. Aunque el cuerpo parezca existir, es solo proyección de ondas mentales. El hombre verdadero es hombre Dios, absolutamente puro, absolutamente perfecto. Concienciad profundamente al hombre Dios. Cuando concienciéis al hombre Dios y eliminéis la ilusión de pecado, enfermedad y muerte, el miedo se extinguirá y la enfermedad desaparecerá por completo. Prosigue el ángel. El cuerpo carnal no es vuestro yo. No os preocupéis con el cuerpo carnal. De la preocupación nace el temor, y surgiendo el temor, la disfunción del cuerpo persistirá como reflejo de ese temor. Transportad la mente del cuerpo carnal hacia el ser superior. Ese ser superior es vuestro yo verdadero. Si, ententai, si intentáis mentalmente eliminar el temor y aún así no lo conseguís, abandonad inclusive la tentativa de eliminar el temor y sed simplemente lo que sois en la imagen verdadera. En la imagen verdadera de vuestra vida no existe ningún temor, por eso no es necesario eliminar el temor que no existe. Es solo ser lo que sois en la imagen verdadera. Aunque estéis temiendo, el temor no existe para vuestra imagen verdadera. Cuando os entreguéis realmente a Dios, que es vuestra imagen verdadera, Él retirará de vosotros todos los temores. Solamente la ley de Dios gobierna a los seres. Las leyes de la materia no pueden dominaros. Las leyes del pecado no pueden dominaros. Las leyes de la ilusión no pueden dominaros. Como sois un ser indestructible, ni el frío, ni el calor, ni los virus os podrán perjudicar. Dejad de pensar, aquella sustancia material me afectó. Deja de pensar, estoy pagando aquel pecado. Deja de pensar, aquella ilusión es la causa de esta enfermedad. La enfermedad originalmente no existe. Luego, la causa de la enfermedad tampoco existe. Al comprenderse que no existen la enfermedad y el pecado, la ilusión ni la muerte, no existirá ningún temor. El ángel prosigue explicando. Resentimientos en el hogar, celos, odio, deseo de venganza, rencor y todos los demás sentimientos negativos perjudican la recuperación de la salud. Si tenéis uno de estos sentimientos debéis inmediatamente eliminarlo, mentalizando que en el hombre Dios no existe tal sentimiento negativo. Cuando se, sien, se piensa que el sentimiento negativo existe, se hace difícil alejarlo, pero como en la imagen verdadera del hombre no existe sentimiento negativo, éste puede ser eliminado. Si llenáis la mente de amor, paz, sabiduría y armonía de la imagen verdadera, la perfección de la imagen verdadera de la vida se manifestará también en el mundo de las formas. Así como la materia que no puede evolucionar por sí misma, tampoco la enfermedad puede evolucionar por sí misma. La materia se mueve porque es movida por la mente o por la energía que la mente creó. Como la evolución de la enfermedad se debe a la fuerza de la mente, es posible que la, con la fuerza mental interrumpir esa evolución y hasta exterminar la enfermedad. Cualquiera que sea la enfermedad contraída, no os inquietéis. Creed que es la imagen verdadera. Sois siempre saludables y perfectos y mantened la mente en paz. No permitáis que la mente se inquiete con las alteraciones del estado de la enfermedad. Como la enfermedad no existe, el estado de la enfermedad tampoco existe. En vez de observar la enfermedad, observad vuestra mente. Lo que cambia es la mente y no el estado de salud en sí. Alterándose la mente, se altera también el estado de salud. No es el estado de salud lo que se altera, sino tu mente. Calmad la mente y vuestra enfermedad cederá. Sin embargo, es difícil calmar la mente cuando la propia mente está agitada, tal como es difícil apartar la aprehensión con la propia mente aprensiva. En tales circunstancias, simplemente entregaos a Dios. Confiando en Dios, que es perfecto amor, llamad por Él. Dios os dará armonía y paz. Entregad vuestra mente a Dios. Llamando, oh Dios Padre, oh Dios Padre, entregaos totalmente a Él. Dios es todo, y nada existe fuera de Dios. Porque Dios es bien, no puede existir ningún mal. Porque Dios es perfección, no puede existir la enfermedad, que es imperfección. Porque Dios es vida, no puede existir la muerte. Mal, enfermedad y muerte son sombras de ilusiones de la mente humana. Considerar existente lo que no existe y temerle, esa es la enfermedad. El sufrimiento está en la mente, el dolor está en la mente. Apartando de la mente el temor, el sufrimiento y el dolor, no existirá enfermedad en ninguna parte. El ángel predica aún más. Después de oír estas verdades, si ocurre un disturbio en vuestro cuerpo, no debéis temer. Cuando un edificio se desmorona, se produce un estruendo. El disturbio en el cuerpo es el estruendo producido por el desmoronamiento del edificio de la ilusión. Si no es muy grande, el edificio de la ilusión pequeño será el disturbio de la ilusión. Si es muy alto, el edificio de la ilusión grande será el disturbio. Aún así, no le temas al disturbio. Lo que se desmorona es la ilusión y no vuestro yo. Aunque la ilusión se desmorone, vuestro yo verdadero no se desmorona. Aunque la ilusión sufra, vuestro yo verdadero no sufre. Sois hijos de Dios, el ser iluminado, el ser diamantino, el ser indestructible, el ser saludable, el ser eternamente feliz. No, perdonáis de, no perdáis de vista a vuestro ser diamantino, indestructible y eternamente feliz, cayendo en el sensualismo o en el racionalismo. En este momento todos los enfermos están curados y pueden levantarse de sus lechos. Cuando el ángel declara así. Desaparecen instantáneamente las enfermedades de toda la humanidad. Los ciegos comienzan a ver y los paralíticos se levantan y todos con alegría de, ma de manos dadas bailan contemplando el sol. No es sueño, es la imagen verdadera. Los querubines miran hacia lo alto alabando a Dios, hacen una reverencia y cantan así. Dios es todo, Dios es nuestro Padre, es nuestra luz y nos salvó a todos. En este momento, el sol, que es palacio celestial de Dios, Brilla intensamente, la luz de Dios se dispersa, centelleante sobre la tierra, como una lluvia de pétalos dorados, un arco iris de cinco colores cruza el cielo, sosteniendo las nubes, y se realiza el mundo de la imagen verdadera de la vida. Fin de la Sutra Sagrada. Que las divinas vibraciones de esta Sutra eliminen las ilusiones, las enfermedades y los sentimientos de todos los seres vivos, realizándose el paraíso en la tierra. Meditación. Dios me perdonó y me acoge con su inmenso amor. Ya estoy curado, ya estoy curada.